Las próximas fiestas de menores que pone en marcha la Delegación Municipal de Juventud se celebrarán los días 20 y 21 de septiembre. Así lo ha anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz. Estos eventos se van a desarrollar en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox de 20 a 0 horas y, como principal novedad, los jóvenes asistentes podrán pintarse con colores fluorescentes que brillan en la oscuridad. A partir del lunes 16 se llevará a cabo el reparto de las 200 entradas previstas en horario de 9:30 a 13 y de 17 a 20 horas en las instalaciones del Centro Vox. Se repartirán dos entradas por persona y será necesario presentar el DNI. Volvemos al inicio escolar y con ello volvemos a algo tan importante como relacionarnos con nuestros amigos, nuestras amigas, y eso es muy importante. Y para ello, pues estamos preparando una programación de fiestas de menores en el Centro Vox. Como bien sabéis, es una fiesta que ya se ha consolidado, que vienen y normalmente llenan el aforo del Centro de Iniciativas Juveniles, y esto es muy importante que lo sigamos haciendo porque los jóvenes de nuestra ciudad merecen ese espacio donde pasar un rato de forma segura y sobre todo disfrutar. Ya saben ustedes que este formato de actividad es esa fiesta en la que van a encontrarse como en una discoteca, pero sin alcohol. Y todo adaptado para que puedan disfrutar de música, de buena música, van a disfrutar de un entorno seguro porque siempre tenemos un dispositivo de seguridad acorde a la actividad, con su ambulancia en la puerta, que no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada, pero siempre contamos con estar preparados para lo que pueda ocurrir, y siempre pues tener esa ambulancia es una garantía no solo para los menores de edad, sino también para sus familias. Tenemos ese dispositivo de vigilancia privada en el interior, tenemos la colaboración de Protección Civil, la Policía Local, que también colabora con la presencia en el exterior, y creo que es muy importante siempre pues tener ese personal de limpieza, al que yo aprovecho esta rueda para decir que hacen un trabajo fenomenal, y creo que parte de ese éxito que tiene esta fiesta es precisamente el orden y la limpieza que tienen durante toda la noche. Hay que decir que tendremos esa barra de bebidas sin alcohol, pero que las familias muchas veces lo que suelen hacer pues en el entorno, en la restauración del entorno, pues tenemos también esa familia pasándolo también fuera, porque dentro no les dejamos para prestar siempre intimidad a los menores de edad. Y como digo, la fiesta va a ser el 20 y 21 de este mes. Será la primera y con motivo del inicio escolar, porque hay que dejar primero unos días, unas semanas, desde que comienzan las clases hasta que hacemos la primera fiesta, para que dé tiempo a conocerse en esa clase nueva, donde hay compañeros y compañeras que no conocen todavía y se van conociendo en el patio. Cuando quedan los fines de semana, bien, pues ahora, una vez pasan unas semanas, ya sí que sí, el 20 y 21, pues hacemos esta primera fiesta. No será la única, porque estamos preparando una programación que poco a poco iremos desgranando de aquí a final de año, con fiesta para ellos y ellas, y que tengan, bueno, pues ese espacio que merecen para disfrutar también en Chiclana. Y hay que decir una cosa. Es de las pocas fiestas de menores que hay en toda la provincia. De hecho, en esta fiesta vamos a encontrar gente incluso de municipios vecinos, y nos preguntan mucho, muchísimo por redes sociales, para cuándo la siguiente, ¿no? Para cuándo la siguiente, y eso pues nos motiva a seguir haciendo. Pero esto es lo más importante de esta fiesta, porque la fiesta de menores ya la conocen ustedes. Pero en esta ocasión viene tematizada, y viene tematizada con la temática de neón. Van a pintarse con pinturas fluorescentes, van a brillar en la oscuridad, y eso se une pues a todo lo que decía antes, ¿no? La buena música, vamos a tener la cámara 360, vamos a tener la barra sin alcohol, vamos a tener todo ello. Así que esperamos que disfruten, y las entradas las podrán recoger de forma gratuita a partir del próximo lunes. El aforo es limitado. Hay un total de 200 entradas. Cuando se acaben, se acabaron. Respetamos estrictamente el aforo que tenemos. Por eso pues estamos preparando muchas fiestas, para que mucha gente tenga muchas oportunidades de entrar a esta fiesta, pero el hecho de que sean gratuitas requiere también de ciertas normas, como por ejemplo que como máximo van a poder solicitar estas entradas a partir de los 12 años en adelante, hasta siempre siendo menor de edad, un máximo de 2 entradas por persona. Si quiere coger la del amigo, la de la amiga,
pero siempre que vayan a recogerla con el DNI o una copia del DNI el día de la recogida de la entrada. Pero el día de la fiesta no pueden llevar ninguna copia. Tienen que llevar el DNI original cada una de las personas que entren en la fiesta. Eso lo tienen que tener en cuenta. Así que a partir del lunes ya abrimos el centro de iniciativas juveniles, tanto por la mañana hasta la 1:30 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche, bueno, un poquito antes, cerramos a las 9:45, así que ese es el horario para recoger las entradas hasta que se agoten. El delegado también ha incidido en que Chiclana es el único municipio de la zona que organiza este tipo de eventos para los jóvenes, reseñando que la recogida de entradas comienza el lunes para mayores de 12 años y con 2 entradas por persona. José Alberto Cruz ha explicado que para la recogida de estas invitaciones se puede llevar una copia del DNI, pero el día de la fiesta hay que llevar el original del mismo.